El complejo escenario marcado por la COVID-19 ha sido el catalizador para que más de 1 millón de personas hayan utilizado el servicio de la plataforma TransferMóvil. Gracias a la fiabilidad de este sistema, Jorgito, esta APK se ratifica como la aplicación líder del comercio electrónico cubano. Pero, ¿qué ha pasado en este año? Leiber Gómez es de la presidencia de Texas. Adelante, Leiber. Gracias, Maylin. Jorgito, llegar al 1 millón de usuarios antes de la fecha prevista excedió los pronósticos del equipo de TransferMóvil en este 2020. Para acercarnos a esta importante plataforma, nos acompaña un amigo indiscutible de Conexión Cuba. El crecimiento estadístico de TransferMóvil, aparejado a su estabilidad, calidad y nuevos servicios, es la mezcla perfecta para su evolución. ¿Coincide conmigo en tal sentido? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Leiber. La evolución que ha tenido TransferMóvil durante este 2020 ha estado fuera de pronóstico. Yo te puedo citar algunos datos interesantes. Terminamos el 2019 con 486 mil usuarios activos y ya a estas alturas del año 2020 superamos la cifra de 1,2 millones. Igual pasa con la cantidad de operaciones mensualmente. Al cierre del 2019 se hacía aproximadamente 7 millones de operaciones mensuales. Ahora estamos haciendo por encima de 18 o 19 millones de operaciones mensuales. Y ya en el transcurso del 2020 superamos los 100 millones de operaciones. Es decir, la experiencia de usuario está por encima de 4.75, lo cual es un indicador bueno porque es la experiencia que tienen los clientes cada 30 días que tienen la oportunidad de elegir y hacer la evaluación del servicio. Es decir, estos datos ilustran el movimiento que ha generado TransferMóvil durante todo el 2020, que de cierta forma ha estado incentivado también por más de una decena de nuevos servicios que hemos introducido en la plataforma a lo largo del año. El impacto de la COVID-19 ha llevado a que muchísimos usuarios en Cuba y en el mundo hagan un uso acelerado de las diferentes plataformas digitales. En tal sentido, ¿cuánto ha aportado a la sociedad cubana TransferMóvil? Sin duda alguna, este 2020 ha sido un año muy atípico. El mundo se ha enfrascado en la lucha contra la pandemia y justamente el comercio electrónico viene a ser uno de los pilares, de los bastiones que contribuye al distanciamiento social. De esta manera, extendimos los pagos en línea en las tiendas virtuales. También a principios de julio se lanzó el APK Viajando y con la posibilidad de que las personas podían reservar y pagar los pasajes nacionales. Hicimos mejoras en el servicio de pago de la factura eléctrica y en lo que va de año se han realizado 3 millones de pagos digitales de factura telefónica fija y factura telefónica eléctrica. También en LONAS se han realizado en el transcurso de este año 120 mil pagos digitales. Estuvimos trabajando con el Mintur. A pesar de que el turismo ha sido una actividad que en este periodo ha estado deprimida, se han vendido ya más de 700 reservaciones a través de TransferMóvil y ya se han realizado varios miles de recargas de cuentas de Joven Club. Y de esta manera, considero que TransferMóvil ha tenido un alto impacto en la sociedad y ha contribuido modestamente al distanciamiento social y con ella a la lucha contra la pandemia. Julio, le propongo hacer una pausa en nuestra conversación y regresar en solo segundos, ¿le parece? De acuerdo, de acuerdo. Adelante. Cada 2 minutos se incorporan entre 3 y 4 usuarios a la aplicación TransferMóvil. Cada segundo se efectúan 7 operaciones. Las mujeres superan a los hombres en su uso, representando el 54.27% del total de usuarios. El 10.6% de sus usuarios se encuentran por encima de los 60 años. El espectro de uso por edades es bastante homogéneo, lo que denota su fácil uso. Por otra parte, en el mes de octubre, los cubanos realizaron 18.6 millones de operaciones. Julio, tengo entendido que durante este 2020 se han realizado más de 15 millones de pagos de servicios de Texas a través de TransferMóvil. Así es. Los servicios abarcan el pago de la factura telefónica fija, la recarga de cuentas permanentes en auto, la recarga de móvil. Esos 3 servicios ya existían desde el año pasado y ya en el 2020 se introduce la recarga de tarjetas propias y el pago de la cuota en autogar.
A todo esto se le une que todos estos pagos que estamos hablando, que son más de 15 millones, vienen a junto la acción que planteó Edesa a partir de toda esta pandemia de hacer una bonificación, o sea, un descuento del 10% sobre el pago de ese servicio. Tengo entendido que en la nueva versión que lanzaron el mes de agosto, pues hay una nueva incorporación relacionada con el manejo de las tarjetas magnéticas por parte de los usuarios. ¿Pudiera explicarme sobre ello? Sí, ahí tenemos un concepto nuevo y te propongo para eso, bueno, pasar a la pantalla para explicarlo mejor. Perfecto. Sí, a partir de la última versión de TransferMóvil, en el mes de agosto se introduce un nuevo concepto que es el concepto de mis cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, en las versiones que precedían, uno podía, para poder efectuar algún pago, tenía que tener asociada la tarjeta con la que iba a pagar. Ya con este nuevo concepto no es necesario. Usted, predetermina de antemano las tarjetas con las que uno va a pagar a través de TransferMóvil y posteriormente, en el momento del pago, selecciona cuál tarjeta es la que desea realizar. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a demostrarlo. Vamos aquí al menú principal, seleccionamos mis cuentas. Ustedes pueden ver aquí que hay dos cuentas ya que se predeterminaron. Vamos a predeterminar una tercera. En el alias ponemos cualquier identificativo que después nos sugiera a la hora de seleccionar qué tipo de tarjeta es la que tenemos. Vamos a poner en este caso prueba CUP. La tarjeta, vamos a poner una tarjeta imaginaria. La moneda, vamos a escoger CUP. Y aquí ponemos un móvil que nos interesaría que nos llegue el mensaje sin nuestro móvil en caso de que nos hagan una transferencia. ¿De forma opcional o...? Esto es de forma opcional. Con esto completamos el formulario, damos a aceptar. Siempre nos pregunta que si estamos de acuerdo en confirmar y en guardar el número aquí en el sistema. Le decimos que sí y queda guardada la tarjeta. ¿Qué podemos hacer con ella ahí? Bueno, en el caso que vayamos a hacer una transferencia de una tarjeta de nosotros, o sea, alguna de estas, el cliente selecciona aquí y aquí ustedes pueden ver que se despliega un menú. Si ya damos clic aquí, vamos directo a la transferencia y ya fíjense cómo ya se predefine la tarjeta con la que vamos a transferir. Solo quedaría poner la tarjeta del destinatario a quien queremos nosotros que le llegue el dinero. Retornamos. También, si queremos que nos hagan una transferencia, entonces mostramos el QR y puede ser escaneado en el menú, en la opción de transferencia, igual nos transfieren entonces el dinero. Aquí volvemos a cambiar si algo consideramos que no nos quedó correcto. Y aquí podemos borrar. Nos pregunta siempre si estamos seguros y ahí eliminamos la tarjeta. ¿Cómo haríamos un pago? Bueno, supongamos que vamos a pagar la electricidad. La electricidad que en esta última versión hicimos algunas mejoras. Y también incluye una bonificación del 3%. Buscamos operaciones, pago de electricidad, ponemos el ID de cajero, vamos a poner cualquier número, no es lo importante. Y aquí en tipo de cuenta operar, fíjense que ahora la diferencia con versiones anteriores nada más que le aparecía CUP, CUC y USD. Ahora aparece adicionar mis cuentas e insertar también cuentas. Si selecciona insertar cuenta, tengo que escribir la tarjeta, el número de la tarjeta a mano. Si selecciono mis cuentas, ahí es cuando podemos utilizar la opción de seleccionar la tarjeta que nosotros queramos. Seleccionamos aquí, damos a aceptar y bueno, y se efectúa el pago. Con este nuevo concepto se flexibiliza el pago. Es decir, ya no tiene que estar asociado porque a veces pasaba que los clientes tenían varias tarjetas de CUP, por ejemplo, en el Banco Metropolitano, en el Banco Andes, y le resultaba complicado cuando pagaba indistintamente con una o con otra. Este concepto debe ser permanente y ya lo anterior, a la hora que los clientes seleccionaban CUC, CUP, USD, debe ir desapareciendo en las nuevas versiones. Julio, me parece genial todas estas bondades que facilitan sin dudas el acceso a diferentes tarjetas por parte de los usuarios a la hora de realizar cualquier pago. Le agradezco por la información, también al equipo de comunicación de la Presidencia de Texas que siempre abren las puertas de esta institución y aquí regresaremos la próxima semana para seguir conociendo más detalles de TransferMóvil. Gracias a ti, Leiber, y al equipo de Conexión Cuba por la posibilidad que me han brindado de actualizar con noticias asociadas a TransferMóvil y su evolución este año. Colegas, esta ha sido mi conexión desde el Centro de Negocios de Miramar. Ahora devuelvo la señal al estudio.
Gracias, Leiber. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestra querida colega Ariana Álvarez, que nos estuvo acompañando durante todo este tiempo en que Maylin disfrutaba de su maternidad. Gracias, Ariana. Muchísimas gracias. Y por hoy cerramos el tráfico de información. Es todo en nuestra conexión.